Bienvenidas y bienvenidos a otro directito rapidito de otro clasicazo, en este caso Sonic Drift, la segunda parte. Y antes de darle al botón Start, mientras vemos un poquito demo del juego en el que ya podemos apreciar novedades respecto a la primera parte, pero bueno, eso luego lo comentaremos mientras jugamos. Mientras está la demo os voy a comentar como siempre un poquito del juego, que fue lanzado en el 1995, lanzamiento simultáneo tanto en Japón como en Estados Unidos, y más tarde se lanzó en, o sea, perdón, Japón y Europa, y más tarde se lanzó en Estados Unidos. La plataforma es Game Gear, la portátil de Nintendo. ¿Y qué más? Pues las novedades. Tenemos más conductores. Tenemos a Metal Knight, tenemos a Knuckles, el Echidna. Y tenemos a el zorrito, que no me acordaba yo de cómo se llamaba. Se llama Fang the Sniper. Que es un personaje, bueno, no muy conocido de la serie, pero para un experto pues sí que le sonará. Es moradito, lleva gorro. Y su primera aparición fue en el videojuego, a ver, que lo estoy buscando porque lo tenía aquí apuntado, en el Sonic Triple Trouble, que es como llamarían en Japón al Sonic Tales 2 de Game Gear. Bueno, ¿qué más cositas de este juego? Pues al igual que la primera parte, es un juego oculto del Sonic Adventure DX de GameCube y de PC. Y para desbloquearlo hay que reunir 130 emblemas, más que la primera parte. Después también se incluyó en la recopilación Sonic Gems Collection de GameCube. ¿Y qué más? ¿Qué más por aquí? Más curiosidades. En la musiquita de invencibilidad de este juego es el mismo que en el Sonic 3. Y los coches, los vehículos de los conductores, pues de Sonic el Cyclone, de Miles el Whirlwind S7, del Dr. Robotnik X Siphon, Amy Rose Breeze, de Metal Sonic Blue Evil, de Fang es el Marvelous Queen y de Knuckles es Tempest. Ah, ¿y qué más? Bueno, que eso no lo dijimos y ya voy a ir tomando el control. También decir que por fin estoy jugando con un mandito, con el mando de la Xbox One. Y jugar este juego con mando es la hostia, macho. Lo voy a poner en difícil porque ya vimos que la primera parte pues no, la máquina no nos opuso mucha resistencia. Y decir que de estas tres copas, por así decirlas, de estos tres gran premios, cada una de ellas tiene 7 carreras, así como 7 esmeraldas. Y que si somos capaces de ganar todas las carreras y conseguir todas las medallas con un personaje del bien, por así decirlo, que sería Sonic, Tails, Amy o Knuckles, nos enfrentaríamos en una carrera final contra el Dr. Robotnik. En cambio, si tomamos el control de un personaje del mal, que sería Fang, Dr. Robotnik o Metal Sonic, no me he dejado ninguno, ¿no? O Metal Sonic, vale. Nos enfrentaríamos en una carrerita final a Sonic, el erizo. Y bueno, pues no sé si lo conseguiremos, pero voy a intentar primero pasarme el juego y luego intentar desbloquear una de esas carreras finales. Bueno, como dije en el anterior vídeo, Knuckles es mi personaje preferido, así que lo he elegido y ahora tenemos la posibilidad de que la máquina haga la selección del resto de tres competidores o hacerlo manualmente. Lo voy a hacer manualmente para competir contra los personajes
que no vimos en el anterior vídeo, como Metal Sonic, Fang, y voy a coger a Amy para ver si podemos ver su especial, que es el corazoncito, y así no quedo como mentiroso en el anterior vídeo. Que oye, de eso me acordaba, de eso al menos me acordaba. Ahí hemos visto un especial de Fang que tira como una especie de coco. Y mirad aquí a la derecha la sección de la playa, porque algunos circuitos son reciclados, pero le incluyen novedades que la verdad es que hacen que luzcan bastante bien. Hemos usado el objeto del turbo. Cabrón. Los coquetes, los cocoteros. Y vemos que la máquina nos está oponiendo mucha resistencia. Ay, ahí se me escapa el objeto. Ahí le hemos taponado. Ya no atravesamos al resto de conductores como en el primer juego. Si pillamos a uno por la espalda, nos lo bloqueamos. Y Metal Sonic, hostia, está pillando ahí acelerón, qué cabrón, cómo acelera. A ver si le podemos recortar un poquito. Hostias, así no, así no. Ay, mierda, puto coco. Puto cocotero. Y esta primera victoria que se nos va a escapar, ¿no? Sí, bueno. Ha ganado Metal Sonic, ya no vamos a desbloquear, pero bueno, hemos quedado segundos. Y la pobre Amy, que es el personaje en esta partida, que va a quedar última constantemente. En este circuito, como podéis ver, no es de vueltas. Es un recorrido con inicio y final. ¡Hostias! Mira, mira, mira el corazoncito, mira el corazoncito. Vale, el objeto rojo creo que era el acelerón. Aquí está. ¡Hostias! Y la musiquita a mí me parece que está bastante chula, además. Tira, tira. Joder. ¡Uf! ¡Qué buena! Hostia, muy rápido he dicho yo lo de Amy, ¿eh? Muy rápido he dicho yo lo de Amy. Joder, espérate, que todavía quedo último. Amy en cabeza, ¿eh? Joder. Me estoy comiendo todo ahora, macho. Joder. Así por lo menos no acabamos últimos. No, no, te tapono, te tapono. Hostia, si se nos han ido, ¿eh? Bueno, terceros. Hostias, mira Amy, la venganza. Joder. Hostia, esta copa va a estar reñidísima, ¿eh? Reñidísima. Mirad, ahí podéis ver que Metal Knight ya tiene una esmeralda. Y la siguiente la tiene Amy. Y como ya tiene una y nosotros ninguno, por eso a igualdad de puntos nos supera la clasificación. Joder. Este mapa está muy chulo, porque si te sales del escenario te caes y te tienen que recoger. Mira, se ha comido su propio... Joder. Está difícil, ¿eh? Vemos que la dificultad del juego sube exponencialmente. Así conseguimos alguna esmeraldita, macho. Hostia, ahí como no pilles el salto, te caes para abajo.
También el salto te evita que tomes la siguiente curva. Joder, cómo te tira esto para los lados, madre mía. Ay, no se ha quitado el objeto. Es en el primero, eso no pasaba. Todos los objetos solo eran del personaje activo. Y mirad en la... hostias, en el escenario, que ya el zorrito se ha quedado atrás. Lo raro es que en la segunda carrera no haya... nadie... ninguno se ha quedado atrás, macho. Ay, la invencibilidad. Joder, nos la hemos quitado con el salto. Me cago en la leche. Menudo bug. Estamos haciendo una carrera bastante seria. No puedo creer que esté jugando a la Game Gear con un mando, macho. Ni en mis sueños más húmedos. Ahí está. Y ahí vemos la banderita de Knuckles que nos hemos hecho con una gemita que hace subirnos en la clasificación y nos ponemos primeros. Perfecto. El juego, como veis, está bastante más trabajado que la primera parte. Y este escenario es la leche. Y la musiquita. Joder, qué mal hemos salido. Y la musiquita y todo. Es que esto es la vida. Esas cosillas nos sacan. Esos rebotes nos sacan del escenario. Hostias, qué mal. Hostia, últimos en un momento. Sí que no mejoraron el tema de las skins de los objetos, que siguen siendo pantallas con un color. Eso podían habérselo trabajado un poquito. Estamos por un puente. ¡Hostia, el corazón! No, 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 no. No me enamoras, Amy, no me enamoras. El corazón lo que hace es no te para el coche, pero vas mucho más lento y vas ladeando la cabeza de un hombro a otro. Última vuelta y hay una pelea aquí por la segunda plaza. Bueno, ahí tenemos a vista ya a Metal Knight. O sea, Metal Sonic. Joder, Metal Knight. Madre mía. Ahí la primera plaza, ¿eh? No la suelta, no la suelta, qué cabrón. No, tapón, 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 tapón. Bueno, segundos, segundos. Perdemos la primera plaza, pero bueno. No está tan mal, no está tan mal. Lo que no me acuerdo en este juego, ¿cuál era la habilidad de Knuckles? Creo que podía saltar sin objeto de vez en cuando, que eso ya lo he hecho. Y creo recordar que era el único personaje que tenía dos habilidades, saltar y otra cosa. Bueno, ahora lo miro en la wiki. Hostia, mira, nos ha enamorado. Joder. Va a estar la hostia esto, ¿eh? Y el rival a batir de esta partida es Metal Sonic. Joder. Encima, como va primero, va pillando todos los objetos. Cabrón. Y es como Sonic, que corre más que... pues que el salto este es la hostia, macho. No, pues le tenemos ahí. Hay unos cocoteros, pero le tenemos ahí. No sé ahí si es mejor saltar o ir por la carretera. ¡Hostia, que le adelantamos! Bien, 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 bien. ¡Ay, mierda! Hostia, ahí me he puesto nerviosísimo. ¡Ay, joder! Tenía objeto ahí. Y por intentar hacerle tapón... se nos va a ir, ¿no?
Se nos va a ir, joder. Ojo, sprint final. Ah, qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón, tío. No me deja, es que no me deja ganar. No me deja, tío. Hostia, nos saca ya dos puntitos, Joder. Vamos a ver. Se me ha olvidado comentar otras curiosidades del juego. Y es que en este es la primera vez que en un videojuego lanzado en Japón al Dr. Robotnik se le llamó Dr. Eggman, que eso es bastante, bastante importante. En la pantalla del personaje, Knuckles está mal escrito. Está así la K que hay entre la C y la R. Que eso es una curiosidad también bastante importante. Bueno, ahora después de esta partida sigo. Después de esta carrerita sigo contando algo más. Ah, Metal Sonic ahí. Metal Sonic. Joder. Iba a decir que está muy bien ahí el último, pero espérate, que ahora viene. Joder, con los tapones. Tapón, tapón. Joder. Tapón y cocotero, ¿no? Tapón y cocotero. Saltito. Nos ahorramos esta curva. Hostias, pues no. Tenía trampa. Y mira a Amy. Y yo último, joder. Toma, tapón. Metal Sonic parece que en esta carrera le toca pringar un poco, A ver si lo podemos aprovechar. Porque me da que Amy ya está muy lejos, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué sale de arriba? Nada, nada. No quiero pajarotos. Mira, Amy ya está llegando, macho. ¡Oh, no! ¡No! No sé si se ha acabado segundo o tercero. A ver. Hostia, segundo, pero por un pelo, Por un pelo. A ver, Knuckles. Conduce el Tempest. Este coche tiene la capacidad de perforar cualquier corredor cercano, haciendo que se caiga un anillo y se muelan a un alto total. Joder, vaya traducción de mierda. Knuckles es el único personaje jugable que tiene dos habilidades especiales. Vale. Fang. Puede lanzar bolas de petróleo en la pista. Joder, pues parecen cocoteros, macho. Metal Sonic. Similar al de Sonic, tiene una potencia mayor. Joder, pues eso corre tanto. Amy. Tira pequeños corazones que te hacen ir más lento. Robotnik. Lanza minas terrestres que explotan y detienen a cualquier corredor. Tails tiene un salto de vuelo similar al salto sobre un resorte. Y Sonic, un tablero de velocidad que aumenta en gran medida su velocidad por unos 5 segundos. Hostias, pues eso está chulo, que cada uno tenga su habilidad. No me entera muy bien lo de Knuckles, pero bueno, lo hemos igualado a Metal Sonic en puntitos. Hostia, ya era la última. Me cago en la leche. Pero mira qué chulo la imagen final. Qué chulada. Y no la he ganado. Pues bueno, vamos a probar la siguiente. White. ¿Y a quién probamos ahora? Knuckles no me ha terminado de convencer, Voy a probar a Metal Sonic. Y que elija a los demás de forma automática. Knuckles, Amy y Fang. Pues los mismos corredores que antes. Solo que ahora manejamos a Metal Sonic.
Hostia, cómo se nota que corres, tomas la hostia. Arriba en el mapa veis unos tramos en negro, pues esos son túneles. Madre mía, cómo corre Metal Sonic y qué buen control de vehículo, la hostia. ¿Cómo se nota, eh? Yo, joder, que sí se nota. Mira ahí, mi la pobre. Otra vez última, pero ya no voy a decir que va a ser última en todas las carreras, porque antes me ha callado la boca. No, no, Knuckles, tapón, 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 tapón. Bueno. Ya tengo un doble turbo, porque además del que he cogido el base de Sonic, o sea, de Metal Sonic. Mira, otro turbito, joder, macho. Es que encima los tiene de base. Sí, Knuckles tiene el salto, pero prefiero la velocidad. Aunque el salto lo he utilizado poco con Knuckles, lo podía haber utilizado más para algunas curvas. Mira, es que encima me puede servir de recuperación también. ¡Hostias! ¡Qué cabrón! Pues he perdido la primera carrera por hacer el idiota. Joder. Ahí me he confiado. Ahí me he confiado. Me cago en la leche. Mira cómo sonríe el zorro, qué cabrón. Va, este mapa es la hostia con lluvia. Y mira la musiquita. La musiquita de este mapa es la que más me gusta de todo el juego. Y además tiene fogonazos para simular los relámpagos. Y le da otro troquecito, a la partida. Porque son momentos. Mira, aquí el agua que te hace resbalar más. No me voy a coger otra vez a Knuckles para ver si me desquito con él. Porque los saltos casi no los he usado. Ahí he tirado la bombita, que es el objeto azul. O sea, negro. El azul es el que he cogido después. Me encanta este mapa, macho. Voy a tirar una bombita. Ahí va. Joder. Maldito Knuckles. Esa es la jugada de Knuckles, ¿no? Jodiendo a los demás y quitándole anillos. ¡Qué cabrón! Última curva. Aquí se va a decidir. Te supero. Hostia. Le hemos ganado porque corremos más, ¿eh? Si no se lo llevaba Knuckles. Si no se lo llevaba Knuckles. Está jodido, ¿eh? Esto en hard. Hostias, conseguir todas las esmeraldas. Bueno, un mapita nuevo en hielo. Está muy bien también respecto al primer juego. Joder. Que en el primer juego eran siempre los mismos escenarios, solo que cambiando el circuito, los mismos mundos. Y en este, en cada copa, te encuentras una cosa diferente. Como este mundo de hielo. O el anterior del mal tiempo con la lluvia. Aquí no sé, macho, si es mejor ir por arriba o por abajo. Adiós, Knuckles. Adiós. Y ahora no puedo activar el turbo. Hostias, el cocotero. Mírale el petróleo otra vez. Joder. Mira ahí, mira ahí abajo. ¿Veis? ¿Veis como antes he dicho yo
Amy le toca pringar durante toda la carrera, porque normalmente es así. A no ser que esta partida no la haya puesto en Hard, que no estoy segura ahora mismo si lo he puesto. Yo qué sé. Tapón, tapón, Knuckles, tapón, tapón. Si intentas adelantar en línea recta, te comes un taponaco. Pero vamos. ¡Eh! ¿Y ese atraco? No hay que derrapar tanto en este juego como en el primero. Solo hay que darle al botón del derrape cuando nos salimos de la calzada, porque esto, el derrape hace que bajemos un poco la velocidad. ¡No! Hostias, pues creo que me adelanté. Ah, no. Hostia, creía que me había adelantado al final. Esta es nuestra también. Ahora la clasificación. Sacamos dos puntitos. Bien, 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 bien. Carrerita 4. Wheel Top 2. Otra de vueltas. Ahí, si somos capaces de darle al botón de acelerar. Mira, mira, Amy se enamora a sí misma. Se envenena, iba a decir. Si somos capaces de darle al botón de acelerar justo cuando termina la cuenta para empezar la carrera, tenemos un acelerón extra, pero yo no soy capaz de hacerlo. En este juego, al menos. Esta carrera le toca pringar al zorrito, a Fang. ¡Ay, hostias! ¡Maldito Knuckles! ¡Vaya hostias que pega, macho! ¡Joder! El caso es que yo no le sé utilizar. ¡Hostias, ahí casi! Que adelantamos a Amy, que somos más rapiditos. ¡Joder! Uy, ese corazoncito, qué mala idea, joder. Ha hecho que no salgamos para esquivarlo y que terminemos segundos. Bueno, ¿qué vamos a hacer, oye? ¿Qué vamos a hacer? No vamos tan mal, ¿no? Vamos bien, yo creo. Vamos a ver. Bueno, va última Amy, pero oye, por lo menos tiene una gemita. Una esmeraldita. En cambio, Knuckles, aunque va tercero, no tiene ninguna. Hostia, este mapa recuerdo que era súper complicado. Ahí acelera perfecto. Bien, bien, bien. Mira cómo tira el corazón para atrás la tía. Porque en este va rebotando. Puede rebotar en las paredes. Hostia, nos ha envenenado. No, nos ha... Hostia, y otra vez. Nos ha enamorado a la tía dos veces. Y eso que soy un robot. Este, lo malo es que las paredes son todo el rato iguales. Es un poco monótono el escenario. Mira cómo lo ha saltado Knuckles. ¡Qué cabrón! Y un cono por ahí. Joder con el cono.
Joder. Amy, la pobre, ha tenido una mejora ahí, pero ahí se va a quedar, ¿no? No se ven cómo derrapan. La IA siempre va recta, macho. A ver, final, tramo final. Ay, qué mal le cogí esa curva. ¡Hostia! ¡No lo regalan! Sí. Bueno, sexta. Vamos con ella. En Gran Hill. Ay. Y a la playita. Joder. Uy, Knuckles, no te quedes muy atrás. No te quedes tan atrás que te toca pringar, ¿eh? Joder, qué bien ha tirado ese coco, macho. Pues que lo ha tirado perfecto, me cago en la leche. Mira el corazón. Joder, yo creo que lo había esquivado. Última vuelta. Así conseguimos pillar al zorrito. Mientras vamos por la playita. Aquí está el zorrito, ¿eh? Aquí está. No sé qué me ha dado ahí. Pero bueno, algo me ha debido de dar. Te dejo atrás. ¡No! Sí. En ese tramo final no se sabe muy bien si has ganado o no, pero... Sí. Y ya está. Primeritos. Se nos han escapado dos esmeraldas que nos podían haber servido para ver la fase final. Pero bueno. Hemos ganado, que es de lo que se trata. Y vamos a jugar la última copita. Poniendo Stoneheart. Que no se me olvide. Vale, o sea que son 6 carreras. Y si consigues ganar las 6, la última es contra el jefe final. Vale. ¿A quién podemos coger para la última carrera? No sé si volver con Sonic, Tails, Amy, Eggman. Recuerdo que el control con Eggman era bastante complicadete. Mira aquí como Knuckles, como decíamos, está mal escrito, pero porque no hay espacio. No tienen espacio para la K, macho. De hecho, aquí Amy, Tails y Sonic, a este trío, como tienen las palabras más cortas, le ponen ahí una tipografía aquí, en negrita incluso, y a estos, macho, y a Fang también, y a estos nada. Pues bueno, pobre Knuckles. Voy a coger a Eggman. Voy a poner todo en automático, a ver qué nos toca. Tails... Amy otra vez. Haya dudado entre Sonic y Metal Sonic, pero no, al final ha cogido a Metal Sonic. A ver qué tal se nos da con el Calborotas.
Hostia, ya nos han enamorado, joder. ¡Ay! Le han mejorado a Thais tanto en el retrato del mapa. ¡Ay, pues me he caído! Me cago en la leche. Mira cómo me devuelven. Joder. Hostias, esto. Este vehículo se controla más mal. Madre mía. Además de que solo se me ocurre a mí. En la copa más difícil. Hostia, bombita que tiro para ahí. Joder, otra vez al foso, me cago en la leche. Solo se me ocurre a mí en la copa más difícil cogerme al personaje que peor se me da. Joder, y otra vez al foso, macho. Esto es incontrolable. Se nota, que estos mapas ya son jodidillos. Vale, y venga, y otra. Madre mía. No puedo salir, ¿no? Y cogerme otro personaje. Madre mía. Y Eggman con las gafitas ahí. Jo, última vuelta. Vale, me como una bomba de las mías. Una minita. Joder. Me caigo, no me caigo. Si podemos por lo menos joder con las minas. ¿Quién va dejando eso? Así por lo menos puedo coger a Thais. Porque me... ¡Oh, joder! Metal Sony ya ha llegado, Amy también y Test... Ojo, dentro de nada. Me cago la leche. Pues hemos empezado la copa muy bien, ¿no? Madre mía. Pero bueno, Eggman, no os preocupéis que... Esto es remontable. Esto es remontable. Maldito Thais y sus saltos. Ojo, ojo, que hay carrerita aquí, ¿eh? Coño. Esto sí que está emocionante, ¿eh? No el primer juego, match. Tirar una bombita por ahí. Por el que dirán. Y otra más. Joder. Y otra más. Y otra más. Joder. Estar todo el rato tirando bombas, macho. O por lo menos... No, joder. Por lo menos no quedamos últimos, que el pobre Thais está pasando canutas. No, pero hay carrera aquí, ¿eh? Hay carrera. ¡Ay! Joder, macho, es que con Eggman dependes más de que lo hagan mal ellos... A que lo puedes hacer tú bien. Me cago en la leche. Mira, que estas curvas, joder, se nota que ya... En cuanto te sales un poquito, ya te penalizan un montón. Aquí con el... Con las paredes... Hostia, pues segundos. Creo que hemos adelantado a Amy al final, ¿eh? Creo que sí, puede ser, a ver. Sí. Sí. Por lo menos recuperamos una plaza.
Joder, ya nos han enamorado. Me cago en la leche. Hostia, los globos. No me acuerdo qué hacían aquí los globos. Ah, los globos son los objetos, ¿no? Vale. Es como un campo de golf esto, ¿no? ¡Hostias! Que no entiendo mucho la analogía. Se supone que en este juego dicen que Green Hill en realidad es un campo de golf. Madre mía. Es que no... No ves la curva hasta que la tienes encima. Joder, personaje de mierda, coño. ¿Y ese bidón qué hace ahí? Vamos, Eggman. Vamos. Hombre huevo, dale caña. Buah. Si algo tenéis que sacar en claro de esta partida es que no coges a Eggman. Por Dios. Madre mía. Personaje más difícil de llevar, macho. Es que no coge ni una bien. Ni una curva la coge bien. No, también es que el juego está difícil, ¿eh? Esto ya empieza a estar jodidillo. Empieza a estar muy jodido. Con Metal Sonic a lo suyo, ¿eh? Joder, se va a hacer un perfect a este paso. Mírale. Mírale. Y quedan tres carreritas. Hostias. Hielito. Y aquí te pueden tirar. Míralo. Joder. Aquí en este mapa, cada vez que te paran, es como si te hubieras salido del escenario. Con el consecuente. Ah, mira, mira, ahí le he parado bien. Ahí le he parado bien. Con el consecuente lastre para el devenir de la carrera. Aquí por dentro. Joder. ¿Y ese salto? Pero bueno. Madre mía, cómo salta el cabrón. ¡Ay! Nada más que le he hecho tapón a Tails. Y a Sonic también, Metal Sonic. Hostia, esa bomba, ¿quién las pone? Me cago la puta que soy yo. Joder, que sí soy yo. Y me como mi bomba, me cago la leche. Y paso de largo de eso. Joder, tío. La caja amarilla que era el salto, además. ¡Hala, venga! ¡Joder! ¡Hostia, que todavía quedó último! ¡Me cago en la leche! Si lo sé, no pongo minas. Que luego me las zampo todas. Ahí no sé qué me ha dado. Y corazón. Joder. La envenenada, padre. Hostias. Último, último, míralo. ¡Buf! ¡Buf! Pues ha habido un momento de la carrera que íbamos primero. Primeros incluso. Y ahora, con la tontería. Adiós, adiós. Adiós, por lo menos Metal Knight. O sea, joder, Metal Sonic ya no se consigue el perfect. Pero vamos, nosotros nos vamos a llevar una cucharita de palo, pero como está, manda, míralo. Ya podemos hacer algo aquí, joder. Hostia, este mapa está muy chulo. Terminamos en la luna.
Circuito Arcoíris del Mario Kart. Creo que es el. Yo juraría que este era el último del juego, ¿no? ¿Quedaba una carrerita o dos? Quedaban dos, ¿no? No, no sé. Yo juraría que este era el. ¡Hostias! Pues claro, aquí no te salgas. Que te vas para abajo. Hostia, estamos haciendo de momento una carrerita muy seria. Bueno, mira los planetas, los asteroides por arriba pasando. Joder. Este mapa es la hostia. Este mapa es la hostia. Joder, ahí me pasa con el derrape. Me cago en la leche. Qué cabrones. No, 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 que me voy. Que me voy. Mira cómo salta. Maldito Tails. Maldito Tails. Pues toma bomba. Toma minita. Toma minita. Man. Joder, me he pasado con el derrape. Bueno, tercero. Tercero. Y mira el final de la carrerita en el planetita. Joder. En la luna con ojos y sonrisa. Round 5. Entonces queda una carrera, ¿no? Ahí está, la última. Ahí está. Huevo de muerte. Hostia, míralo. Mapita de... Buah, aquí jugamos en casa. Esto hay que ganarlo. Esto hay que ganarlo. Que Hostia, es que me salgo. Hostias, pero cuántos... ¿Cuántas curvas tiene esto? Y el otro saltando, qué cabrón. Y el otro saltando. Ya tengo una bombita, ¿eh? ¡Hostia! Joder. Ya vamos últimos. Menos mal que Amy se ha enamorado a sí misma. Joder. Nos envenena. Madre mía. Esta parte es jodida, ¿eh? La musiquita me recupera la de me recuerda la de Misión Imposible, macho. Joder. ¿Ves esta parte? Tan 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 tan. Misión Imposible, macho. Joder. Nada, pues esto va a ser una carrerita para entre Amy y nosotros para evitar la cuchara de palo, ¿no? Porque Metal Sonic ya ha llegado. A Tails no le queda mucho tampoco. Joder, si es que estamos más tiempo de la carrera fuera del circuito que dentro. Joder. Joder. Últimos, macho. Últimos. Me cago la leche. Pues cucharita de pala. Bueno. Por lo menos es Eggman, que es el malo del juego. Y no pasa nada. Bueno. Voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Y lo de siempre, muchas gracias por vernos y si queréis que juegue algo en concreto, escribidlo en la caja de comentarios. Adiós.